¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Esta es la época en la que ya empieza a oler más a tamales, a piernas de cerdo y a escucharse más merengues. También es el momento en el que todos empiezan a sacar sus películas favoritas de Navidad para entrar en ese espíritu navideño. En este canal no somos normales, sin embargo, así que nosotros vamos a estar hablando de películas de terror navideñas, iniciando con Silent Night, Deadly Night. Silent Night, Deadly Night es un slasher de culto estrenado en 1984. Cuando esta película salió al cine, causó una gran controversia entre padres de familia porque no les gustaba el concepto de un Santa malo asesino porque podría asustar a los niños. La controversia llegó a tal punto que terminaron sacando la película del cine una semana después de haberse estrenado. Por si pensaban que las personas ahora son demasiado sensibles, no se preocupe, la gente siempre ha sido igual de sangrona. A pesar de todo eso, la película aún así recaudó 2.5 millones de dólares mientras estuvo en el cine y terminó convirtiéndose en una película de culto. Terminaron sacándole cuatro secuelas a esta cosa, dos de ellas tengo entendido que ni siquiera tienen nada que ver con la historia original y por supuesto, en el 2012 se le hizo un remake. Ahora, en este video solo vamos a hablar de la primera película, no voy a cubrir ninguna de las secuelas. Tal vez en el siguiente especial de Navidad. Por ahora, gente, iniciemos de una buena vez con la historia de Silent Night, Deadly Night. Iniciamos la historia en el día de la víspera de Navidad y conocemos a nuestro protagonista, el pequeño Billy, y a su familia, su mamá, su papá y su pequeño hermanito. El pequeño Billy está bastante emocionado por la Navidad y quiere quedarse despierto para poder ver a Santa. Antes de poder ir a casa, Billy y su familia tendrán que ir a un hospital psiquiátrico a ver a su abuelo, quien ya ni siquiera puede hablar. En una de esas dejan al Billy solo con el abuelo y yo supongo que este señor simplemente recuperó la conciencia un día para empezar a joder porque termina traumando de por vida al pequeño Billy. Christmas Eve. It's the scariest damn night of the year. Este señor da mucho miedo. O sea, ya de por sí cuando uno es niño, por alguna razón le tenés miedo a la gente anciana. Y creo que es por ancianos como ese señor. Pero bueno, el señor le termina diciendo a Billy que la noche de la Navidad es la noche más terrorífica de todo el año, ya que Santa solo le trae juguetes a los niños buenos. A los niños malos, Santa los castiga. Con razón los padres de familia estaban molestos con esta película, ninguno puede hacer que sus hijos se porte bien. El viejo vuelve a su estado de viejito miado y el pobre Billy, ahora muy traumado, y su familia se largan. En el carro Billy le termina contando a sus papás qué fue lo que le dijo su abuelo y el niño que está interpretando a Billy es una joya, nada más véanlo. Grandpa is nothing but a crazy old fool. Mommy, you shouldn't have said that. En el camino se terminan encontrando a un tipo disfrazado de Santa que está varado en la calle y como si Billy necesitara más traumas, este sujeto resulta ser un asesino y se revienta a los papás de Billy. Pasamos a 3 años después y Billy y su hermanito ahora viven en un orfanato de monjitas. Billy sigue súper traumado con todo el rollo de Santa y aunque la hermana Margaret quiere ayudarlo con ayuda psicológica, la madre superior simplemente quiere agarrarlo a chanclazos. En una de esas, el Billy empieza a escuchar unos gemidazos y termina viendo a una de las monjas intercambiando fluidos con un hombre. Al pobre Billy le llegan recuerdos de lo que le pasó a su madre y luego la madre superior termina descubriéndolos y los agarra a cinturonazos, porque así es como Dios lo quiso. Y luego la madre superior yo creo que se quedó con las ganas de partirle su madre a alguien más, porque luego empieza a agarrar a fajazos al Billy por haberse salido de su cuarto. A mí me queda muy claro que la madre superior simplemente es una vieja loca, porque el Billy se despierta de una pesadilla y espantado sale corriendo de su cuarto, y la solución de la madre superior es amarrar al niño a la cama. Alguien ya dele un abrazo a este niño, por favor. Todo empeora porque traen un Santa al orfanato y la madre superior obliga a Billy a sentarse en el regazo de Santa y yo supongo que Billy tiene la fuerza de Rocky Balboa porque le mete un puñetazo al Santa y el Santa sale volando. What the hell's wrong with that kid?
Después cortamos a 10 años después, es 1984 ahora. Billy ahora tiene 18 años y ocupa chamba. La hermana Margaret, quien por cierto no envejeció ni un solo día en 10 años, le consigue chamba al Billy en un supermercado jalando cosas pesadas, porque ahora el Billy es un sujeto alto, guapo y mamado. Ahora, por si no te había quedado claro que esta es una película de los 80s, la película aquí te mete un montaje de Billy siendo feliz y siendo increíble en la chamba. Ah, pero no todo le ha salido bien al pobre Billy, porque luego su compañero de trabajo Andy, que es el típico chaparrito mamado que cree que todas las mujeres son suyas, está celoso del Billy porque le gusta la otra compañera de trabajo, llamada Pamela. Para variar, es Navidad y van a poner un Santa en la tienda, porque Billy no puede tener ni un solo momento de paz en la película, o una... noche de paz... Santa no puede ni dejar tranquilo a Billy en sus sueños húmedos con la Pamela. Y nada más quiero decir que aprecio que hayan mostrado el culo peludo de Billy. La verdad, las mujeres suelen robarse el reflector, así que aprecio que hayan puesto un culo peludo. No, pero en serio, alguien ya dele un abrazo a Billy. Ese abrazo no llegará pronto, ya que se quedaron sin el sujeto que va a interpretar a Santa, así que el reemplazo es nadie más que Billy. Y me da mucha risa que Billy empieza a transmitirle sus traumas a los otros niños. I don't bring toys to naughty children. I punish them severely. ¡Abracen a Billy! A pesar de estar incómodo todo el día, todo termina bien para Billy y la tienda, y al cerrar, empieza la pachanga. Ah, pero yo les dije que esto era un slasher, y cuando Billy mira que Andy se quiere aprovechar de la Pamela, Billy asume su rol como Santa Claus y se revienta al Andy. Obviamente Billy ama mucho a Pamela y le salvó la vida para dejarla viva. Mentira, también se lleva a la Pamela de encuentro, pero hey, al menos la mató antes de que alguien le robara su dignidad. El Billy de plano se vuelve loco porque termina reventándose al señor que le dio chamba y a la gerente del supermercado. La hermana Margaret sabía que Billy iba a interpretar a Santa, así que llegó a checar cómo estaba todo y se termina encontrando en la tienda todos los cuerpos de los empleados y el Billy no está. Después pasamos a la casa de otra de las empleadas de la tienda, y esta muchacha está con su novio tratando de tener un hijo listo para septiembre, y como Billy detesta el sexo, se mete a la casa. ¡Ya, Billy! ¡Ya! ¡No es necesario! ¿Cómo sabía Billy que esta muchacha vivía en esta casa y que estaba teniendo sexo? No lo sabemos. Por cierto, Billy entra rompiendo la puerta, pero la puerta se rompe como esos muebles que solían tener en los programas de Chespirito que parecía que estaban hechos de foam como para que se rompieran fácil. Y das un jalón así. El Billy, yo supongo que vio las películas de Michael Myers, porque termina decorando la pared con esta muchacha. En eso el novio de la chava le termina acertando un par de golpes a Billy, pero eso no evita que Billy se lo termine reventando. La hermana Margaret le terminó avisando a la policía sobre todo lo ocurrido con Billy, así que ahora lo andan buscando. Obviamente esta es una búsqueda muy difícil porque están buscando a alguien disfrazado de Santa Claus en Navidad. En una de esas, una patrulla termina observando a un tipo disfrazado de Santa entrar por la ventana a una casa, y creo que accidentalmente acabamos de revelarle a una niña de como 6 años que Santa Claus es su papá. Daddy. Daddy. Después cortamos a una escena donde hay dos niños que están intentando deslizarse en su trineo, pero como en todas las películas gringas, aparecen dos bullies y les roban su trineo. Ah, pero el Billy ahora es Punisher y le termina cortando la cabeza a uno de los bullies. La hermana Margaret termina descifrando que Billy posiblemente está yendo de regreso al orfanato, posiblemente para reventarse a la madre superior.
Un oficial logra llegar a tiempo al orfanato y agarra a plomazos al Santa en frente de todos los niños. Uy, pero esto no va a ser tan fácil, porque resulta que el Santa que acaban de balacear era simplemente otro padrecito que aparte es sordo y por eso no escuchó que el policía le estaba pidiendo que se detuviera, así que el Billy todavía viene en camino. Estos policías fueron a la misma escuela de Halloween 2 porque andan matando a gente equivocada. Al final, Billy llega al orfanato y cuando estaba a punto de reventarse a la madre superior, al final Billy se muere y la película termina enfocándole la cara a este niño, que yo creo que ha de ser el hermano pequeño de Billy, y aunque no he visto las secuelas, creo que ya tengo una idea de qué se va a tratar la segunda. Hay slashers que yo sé que no son la gran cosa, que no son obras maestras, pero a mí esta película me gustó mucho. Al principio yo creí que toda la película se iba a tratar de el primer Santa que vimos que mató a la familia de Billy. Pensé que toda la película se iba a tratar de ese asesino y que teníamos que irlo a buscar. No pensé que me iban a contar toda esta historia con el pobre Billy, qué le pasó, cómo terminó todo traumado y cómo terminó siendo este Santa castigador, ¿no? La verdad, la película te vende este concepto muy, muy bien. Miren, es una película bastante divertida, sí es verdad que hay muchas chiches, eso no lo voy a negar, pero nuevamente pusieron un culo peludo, así que creo que está, saben, muy, muy balanceado. La pasé muy bien viendo Silent Night, Deadly Night. Esta película está disponible en YouTube por si la quieren ir a ver. Yo fui el León Enamorado, gente. Los estaré viendo en el siguiente video de este especial de Navidad. Bye.